Ok, ya regresamos. Entonces tenemos a Felipe, Fen. Fen contra Elysian, este Fox del Centro California. Ahí está el Love Smash, se va, no, no cayó en la trampita. A ver qué puede hacer ahora Felipe. Eli con mucho daño. Con buena recuperación. Uy. Lo difícil regresar, ya no va a regresar. Muy buena cobertura ahí de Fen. Realmente tratando de entrar. Agarre, esto va a ser un chain grab. Ya empezó a pasear al Fox. Y otra vez. Otra arriba. Va a haber otro. Oh, no logra completar el combo. Y buscando el up smash. Oh. Muy buen neutral. Oh, taunt. Oh, inmediatamente se vengó. Gracias por ese taunt. Ven ahora con sus dash attack. Down smash. Y parece que Ellie no sabe qué hacer. Oportunidad para Fen. Oh, terrible DI. Y Fen 1 a 0 contra Elysian. Este podría ser el último juego de Elysian. Fen pasaría a la siguiente ronda contra Panda. Aunque Elysian todavía se puede recuperar. Vamos a ver. Dice que sigue con Fox. Van a ir a Yoshi Story. Parece es una buena elección para Fox, ya que aquí puede matar rápidamente a Peach. Ya que el problema que hay para enfrentarse a Peach es a la hora de tratar de quitarle stocks. Peach tiene una recuperación muy fuerte. Pues en stage con demasiado espacio, por lo general Peach aguanta demasiado. Vamos a ver qué puede hacer Ellie. Ahí buscando el smash. ¡Oh! Y le interceptaron el salto con ese fair de Fen. Up smash. A ver, este otro up smash. Y ahí se va, finalmente logra terminar esa vida con un upper. Arriba, arriba. Él utilizando esos láseres para tratar de hacer algo de daño a Fen. Realmente no logra castigar esos down smash. Muy bien, ya inició sesión. Saludos, gente. Ya inició sesión en el web. Vamos a ver qué va a hacer él ahora. Permítame contarles un poco sobre Elysian. Elysian es un muchachito, literal muchachito, de 15 años que conocí en el centro de California en un torneo que hicieron, que hacen allá semanalmente de Mili. A primera impresión dije, bueno, pues no, nadie lo conoce, no es conocido, voy a jugarle 2-3. Y me ganó. Ah, sí. Ya empecé a jugar bien y estuvieron suaves las peleas. Después hemos estado jugando en Netplay y la verdad sí juega muy bien. Tiene muy juego neutral y buen tech skill, nada más. Yo creo que le falta más experiencia. Este es su primer torneo, Jaime, al que sale. Su primer torneo. O sea, él va a los torneos esos del centro, pero pues no hay comunidad de Emilia ahí, bien poquita.
Esta es la primera vez que va a un torneo grande. Interesante. Y le está yendo muy bien a pesar de todo, ¿eh? Sí, así es. Uy, de terrible ángulo. Fede está a un juego de... O sea, está a una vida de eliminar a Eli. Hopper. Uy. A veces tiene unas fallas, pero lo que yo le dije hace rato y que puedes notar también tú, es que es muy constante en su juego. No sé... Al cometer un error, no le da, no tiltea o no se agüita, pues sí. Y sigue siendo lo suyo. Uy, sin salto. Peligro y se fue. Y se fue así, Felipe. Avanza a la siguiente ronda. Tenemos ahora